¿Cómo viviste el partido? Muy lindo, la verdad que ha sido un conjunto de emociones y la verdad que muy bueno. Era obvio que iba a salir campeón Argentina, amigo. El día más feliz de mi vida, sin exagerar, el día más feliz de mi vida. Messi te lo merecía, sin duda alguna te merecía ese título. El Kun Agüero, Otamendi y Di María. ¡Vamos, Di María! ¡Vamos todos! ¡Loco! ¿Usted lo vio a Argentina campeón antes? Sí, en el año 86. ¿Pero a su hijo no les tocó? No. Y digamos, ¿qué se siente, no? De poder volver a encontrarse con el triunfo después de tanto tiempo. Hace dos días cumplí año y festejar esto, mi cumpleaños con el triunfo de Argentina, ¿qué más pedir? ¿Sí? Simplemente agradecer a toda mi familia que está al lado mío. Pero hace mucho que no se ganaba, ¿no? La verdad que sí, hace 28 años, por lo que estaba leyendo. ¿Te ha tocado ver a Argentina campeona vos? No, la verdad que no. Primera vez. ¿Tu viejo, por ahí, tus tíos, te contaban sí, algo? De familia sí. ¿Qué se siente? Y la verdad que es un orgullo, una emoción muy grande, no es inexplicable. ¿Te tocó ver a Argentina campeón antes? Nunca se me dio ver a Argentina campeón y gracias a Dios se me dio ahora ver a Messi campeón. Muchas finales, gracias a Dios Messi, se te dio para todo esto, se te dio Messi, gracias a Dios por ser argentino Messi. La verdad que todos le tienen envidia y bueno, Neymar, digamos, se ha ido a la casa llorando. Se lo merecía, lo tenía bien merecido, lo buscó tantos años, claro, lo tiene merecido. Dormí tranquilo hoy. Ya es un rey. No, Messi no se lo merece, se lo merece. ¿Estamos? Sí. ¡Aguante, Messi! Mi hija, lo pudo ver,